En 3, 2. Hola, muy buenos días para todos. Son las 7 y 35 de la mañana y más de 190 personas están conectadas hasta ahora con esta socialización de obras menores de drenaje y estructuras viales para la red vial secundaria y terciaria de Colombia. Vamos a iniciar con la presentación de tres videos muy importantes que tienen que ver con el trabajo de Colombia Rural, que es este plan del Gobierno Nacional que busca el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales de Colombia. Iniciamos entonces con estos videos y bienvenidos. Acerca más rápido hacia los pueblos. Nos permite tener otras alternativas de producción en las fincas. Una buena vía rural incrementa el precio y el valor de las tierras. Así serán las vías que haremos realidad mediante el programa Colombia Rural, una estrategia del Gobierno Nacional para mejorar, mantener y preservar las vías terciarias que el campo colombiano necesita. Colombia Rural tendrá tres líneas de trabajo: vías transitables. Mejoraremos las condiciones de las vías con la participación de ingenieros militares, gremios y entes territoriales. Emprendedores rurales. Generaremos más de 5.000 empleos rurales con las comunidades para realizar obras rutinarias y periódicas de mantenimiento vial. Vías duraderas. Realizaremos obras que mejorarán la vía útil de las vías que se van a intervenir, haciéndolas más confiables y seguras. El programa, que inicia con una inversión de 500.000 millones para 2019, buscará su continuación mediante vigencias futuras por un valor de 1 billón de pesos anuales para los años 2020, 2021 y 2022. Vamos a construir y conectar la Colombia rural con la que todos soñamos. Una Colombia productiva, conectada y emprendedora. El futuro es de todos. Nosotros nos vemos súper beneficiados con una vía tercera como la que tenemos en el momento. Ya no reniegan para uno conseguir una carrera en el pueblo, ya vienen con más facilidad y podemos darnos el lujo también a la economía del transporte. Entonces ya uno tiene la facilidad de sembrar otros cultivos como la maracuyá, como habichuela, porque son cultivos muy perecederos, pero que necesitamos sacarlos a tiempo. Si yo saco mi producto, por decir un bulto de limón, me lo llevo para Pereira o Manizales, allá va a tener un costo más incrementado que el que me pagan aquí en el momento. Vivo en el corregimiento Cuatro Esquinas, municipio del Tambo, Cauca, y cultivo chontaduro hace unos 50 años. Normalmente cosecho una tonelada y media de chontaduro. Como no habían vías antes, se nos dañaba mucho porque lo llevábamos en caballos. Si logramos una vía que dé entre el carro hasta las fincas, entonces nosotros vamos a mejorar la calidad porque se va a estropear menos el chontaduro, va a llegar en mejor presencia al mercado. Con una vía en buen estado, nuestro producto llegaría no solamente a Cuatro Esquinas, sino a Cali, Medellín y Bogotá. Con Colombia Rural vamos a brindar nuevas oportunidades al campo colombiano para construir un país más conectado, emprendedor y equitativo. Vivo en el corregimiento. Así es, estos fueron uno de los testimonios que tienen que ver con Colombia Rural. Vamos entonces a iniciar a las 7 y 40 de la mañana con esta socialización. Hoy nos acompañan varias personas muy importantes para este proyecto que tienen que ver con Colombia Rural. Iniciamos entonces con la lista de las personas que nos acompañan. En este momento está Olga Lucía Ramírez, quien es la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. También Juan Esteban Gil Chavarría, quien es el director del Instituto Nacional de Vías. Nos acompaña también Carlos Eduardo López,
quien es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín, César Augusto Hidalgo, de la Consultoría de la Universidad de Medellín. También nos acompañan Jonathan Bernal, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Germán Pardo Albarracín también nos acompañará, quien es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el brigadier general Omar Esteban Sepúlveda, quien es el comandante de Ingenieros Militares de Colombia. Iniciamos entonces con el saludo de la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Director de Invías, muchas gracias por la invitación. Solo decirles que hace poco más de un año, cuando lanzamos el programa Colombia Rural, la verdad lo que sentimos fue una gran satisfacción de estar presentando un gran programa que hacía las cosas mucho más fáciles para todas las regiones que quisieran participar. Y es por eso que, como siempre lo hemos repetido, fue un modelo concebido de asignación de recursos de una manera objetiva, transparente y simplificada. Como todos saben acá, la postulación se podía hacer 100% de manera virtual y sin una excesiva tramitología que solía poner trabas a este tipo de procesos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque nuestro objetivo siempre ha sido acercar a las regiones más alejadas del país, las que históricamente hemos conocido como la Colombia Profunda, a los principales centros de producción del país. ¿Esto cómo lo haríamos? A través del mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales que conectan nuestro campo, y ahora pudimos verlo en el video. ¿Qué tuvimos de respuesta a ese programa? Una respuesta masiva, que de alguna manera nos probó que las cosas las habíamos planteado bien. Como todos saben, se registraron 930, postularon 938 municipios y ya hoy están firmados 183 convenios repartidos en los 32 departamentos del país. De esta manera vemos que el objetivo lo estamos cumpliendo y hemos logrado impactar a todo Colombia. Ahora, ese no ha sido el único esfuerzo que hemos tenido desde el sector para conectar más y mejor a todas nuestras regiones. Por el contrario, ha habido muchos más programas que hemos venido complementando en esta misión. Uno de ellos adicional, de parte del Invías, es el proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías en los municipios PEDET. De esta manera, ya se garantizó el mejoramiento de 860 kilómetros de vías en 68 municipios de 17 departamentos. Estas son regiones que soñaban con carreteras dignas para mover todos sus productos y que ya empezaban a ver más cerca todo el anhelo de tener mejores vías. Otro ejemplo que quiero darles, de los muchos que tiene el Instituto Nacional de Vías, es el tema de obras por impuestos, que es una modalidad para que todos los contribuyentes puedan extinguir sus obligaciones tributarias de impuestos sobre la renta y complementario a través de inversión directa en ejecución de proyectos de trascendencia social en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y bajo esta iniciativa, contarles que el Invías ha supervisado 21 proyectos en 19 municipios con inversiones que alcanzan más de 237 mil millones de pesos, logrando intervenciones en 80 kilómetros de vías terciarias y 30 vías secundarias. Los anteriores son solo unos ejemplos de los esfuerzos que hemos venido desarrollando para conectar las vidas de los colombianos, en especial en aquellos que viven en zonas apartadas y que han sufrido el sentirse cerca del resto del país. Trabajamos porque estén más y mejor conectados, y si esto incluye el trabajo en el campo, debemos propender por simplificar todos los procesos administrativos y la disposición de mejores herramientas para la concepción de los proyectos. Y aquí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy, en herramientas. Entonces, esta herramienta que hoy nos congrega impacta todo esto que le hemos venido mencionando y que nos congrega hoy acá. En el marco del programa Colombia Rural, el Invías y la Universidad de Medellín desarrollaron la cartilla Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales que hoy estamos lanzando. Se trata entonces de un útil documento con el que queremos seguir apoyando a las regiones, pues se trata de una ayuda para el diseño, para el presupuesto y para la construcción de las vías rurales de Colombia. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el trabajo de todos los secretarios de infraestructura que yo sé que hoy nos acompañan y todas las entidades contratantes, que podrán consultar de una manera mucho más sencilla todos los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación y de esta manera poder planear y ejecutar mucho mejor los recursos a la hora de concebir un proyecto. De igual manera, va a ser mucho más sencillo el proceso de revisión y de seguimiento que adelantan las interventorías
y los entes de control a todas las obras. Como complemento a esta cartilla, también se desarrolló Colombia Rural, una aplicación que será una guía para todas las personas encargadas de realizar construcciones en vías rurales del país, como las que están en la cartilla. De esta manera, es un esfuerzo más dentro de toda la misión que tenemos como sector de desarrollar una infraestructura vial en el país y de hacerlo de una manera mucho más expedita. Proyectos que desde el principio tengan en cuenta todos los lineamientos a los que deben acogerse podrán llegar más rápido a concretarse y, por lo tanto, llevar conectividad a todos los que están en las regiones apartadas y los que más lo necesitan. De esta manera, seguiremos acercando a los colombianos a lo que más quieren y necesitan. De verdad, yo les doy un agradecimiento al director del INVÍAS, a todo el equipo del INVÍAS, a la Universidad de Medellín, por tener un pensamiento diferencial, por tener un pensamiento disruptivo, todo ello con el propósito de construir tecnología, pero al servicio de una gran transformación. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Viceministra, muchas gracias también por acompañarnos en el día de hoy. Ahora le vamos a dar paso al director general del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil Chavarría. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los asistentes. Quiero darle un agradecimiento al equipo de la Universidad de Medellín, quien nos acompaña hoy en cabeza de Carlos Eduardo López, quien es el decano de Ingeniería, y a nuestro director de esta investigación y este programa de este desarrollo, al ingeniero César Hidalgo. Quiero también darle la bienvenida y el agradecimiento muy especial a los diferentes dependencias del Instituto Nacional de Vías, a la Subdirección de Estudios e Innovación en cabeza de la ingeniera Gladys Gutiérrez, a la Subdirección de Vías Terciarias en cabeza del ingeniero Ricardo Corredor, quienes nos acompañan, y a todos sus equipos de trabajo. Quiero también de manera muy especial saludar a nuestra viceministra de Transporte, a nuestra viceministra de Infraestructura, la doctora Olga Lucía. Quiero saludar muy especialmente al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al ingeniero Germán Pardo Albarracín, quien más adelante también se dará una presentación ante ustedes. Lo mismo que al doctor Jonathan Bernal, el director de Infraestructura de ENP, y a nuestro general Omar Sepúlveda, quien es el comandante del Batallón de Ingenieros. De manera adicional, en este evento, en donde ya tenemos casi 500 asistentes, nos invitamos y nos están acompañando del Ministerio del Interior, quienes manejan todo lo que tiene que ver con los proyectos de vías terciarias en comunidades indígenas, del Departamento de Prosperidad Social, quienes manejan todo el tema de proyectos productivos. Nos acompañan también de FINDETER, la Federación de Cafeteros, del Ministerio de Vivienda, de la Agencia de Renovación del Territorio, con quienes tenemos un trabajo coordinado en búsqueda de mejorar las condiciones de conectividad en todos los municipios PEDEF, liderado desde la Consejería del doctor Emilio Archila. De manera, también nos acompañan de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de muy especialmente nos acompañan secretarios de infraestructura de los departamentos y de los municipios del país. Hicimos una invitación a todos ustedes porque lo que hoy les traemos es un desarrollo tecnológico que va en torno a la transformación técnica que se trazó el Instituto Nacional de Vías. Importante mencionarles que para el INVÍAS, en esta nueva administración del presidente Iván Duque, el transformar y modernizar la infraestructura no se basa solamente en desarrollar la construcción de túneles, de puentes o de pavimentos. No,
Eso es una parte esencial en la transformación de la infraestructura. Sin embargo, y en la modernización de la infraestructura, la verdadera modernización de la infraestructura se da desarrollando eso, pero realizando un proceso de transformación técnica y un proceso de fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional tiene que ver con todo lo administrativo, la transformación digital, todo con el mejoramiento de los procesos de contratación, el fenecimiento de la cuenta ante los entes de control, una reorganización estructural del Instituto Nacional de Vías, una búsqueda de nuevas fuentes de financiación y una serie de elementos que en este momento tenemos un plan de acción muy definido y orientado a ese fortalecimiento institucional. Es la transformación técnica se da con los sistemas inteligentes de transporte, con la innovación, con la sostenibilidad, con los sistemas de gestión integral del riesgo, con los sistemas de gestión de infraestructura, con los sistemas de puentes y la actualización del CIPUCOL, con la actualización de los precios unitarios estándares regionalizados, con las diferentes aplicaciones que estamos desarrollando con la actualización normativa para todos los modos de transporte. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa transformación técnica y desde ese fortalecimiento institucional, más la ejecución de los proyectos, es que se da una verdadera transformación de la infraestructura y una verdadera modernización. De nada nos sirve hacer pavimento si no tenemos unas normas acordes a los requerimientos actuales, unas normas que sean competentes, unas normas que incorporen nuevos materiales, unas metodologías, unos procesos de diseño, unos procesos de seguimiento, unos procesos de gerencia. Y todo ello es parte de esa transformación técnica y de ese fortalecimiento institucional. Entonces, ese es el resumen del plan de acción de este INVÍAS, en donde las universidades juegan un rol fundamental. Las universidades nos vienen apoyando desde cada uno de los diferentes aspectos que mencionaba ahorita en el fortalecimiento. Por ejemplo, tenemos a la Universidad de los Andes, acompañándonos en el sistema, en la actualización de la metodología para el inventario de puentes en el sistema, en el CIPUCOL de Puentes de Colombia, o tenemos a la Universidad Nacional ayudándonos en la actualización normativa, los precios unitarios no previstos, precios unitarios estándares regionalizados, o la Universidad Javeriana también acompañándonos en el sistema de puentes, o la Universidad del Quindío con la Universidad de La Salle en el sistema de gestión integral, la Universidad estamos avanzando con la Universidad del Cauca en el tema de innovación, con la UPTC, con la Universidad Distrital, con diferentes universidades del país, avanzando con la finalidad de que todas estas universidades se vuelvan el componente técnico nuestro en el INVÍAS y a la vez en el país para desarrollar cualquier proceso de infraestructura. Y entonces ahorita voy a aterrizar esto que les he comentado, que es nuestro plan de acción, el trabajo de la mano de universidades, de los gremios. Tenemos el gremio de ingenieros, que es el gremio con el que permanentemente venimos validando todo este desarrollo técnico, pero también tenemos gremios productores como la Federación de Cafeteros, gremios de agricultores y una serie de gremios adicionales que son beneficiarios de nuestros diferentes programas. Entonces, nuestro plan de acción está orientado a eso. Nuestro plan de acción en el INVÍAS para este periodo de gobierno está orientado a esa transformación técnica, a ese fortalecimiento institucional de la entidad y a la ejecución de proyectos. Toda esa suma de esos tres factores nos da la modernización de la infraestructura. Y desde ese punto de vista entramos en un elemento esencial, y es el convenio que hoy venimos a presentarles, y es un trabajo de la mano de la Universidad de Medellín, en donde buscamos esa alianza estratégica para garantizar que con la universidad se desarrolle nuestra guía tipo para las obras menores de drenaje y las estructuras viales.
Entonces, ¿qué buscamos con esto? Y ahí es muy importante para los secretarios de infraestructura y para todos los desarrolladores de proyectos de infraestructura en el país. Y es que para vías de bajo volumen de tráfico, para nuestras vías rurales, para nuestras vías en donde tenemos la donde no tienen complejidad técnica, desarrollamos una guía metodológica en la cual tenemos obras tipo para garantizar la solución a los diferentes problemas que nos enfrentamos en las vías rurales y las vías de bajo volumen de tráfico. Entonces, es una cartilla como la que existió hace 30, 40 años en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, pero que hoy la adaptamos con las nuevas normas, con la normatividad reciente, con la NSR, con el Código Colombiano de Puentes, con el Manual de Drenajes del Instituto Nacional de Vías, con el Manual de Diseño de Pavimentos de Bajo Volumen de Tráfico del INVÍAS, y con todas las diferentes normativas y le dimos una actualización a esa cartilla y la llevamos a una app. Una aplicación en la cual ustedes como secretarios de infraestructura van a tener la posibilidad de diseñar obras de drenaje, de diseñar, o sea, cunetas, alcantarillas y box culvert, de diseñar pontones, superestructuras, tableros de puentes y estribos de puentes, de diseñar muros de contención, estructuras menores, gaviones y muros de contención y de diseñar pavimentos para este tipo de vías de bajo volúmenes, pavimentos flexibles, placahuellas. Y entonces, ¿qué busca esta guía? Ustedes con unos criterios mínimos que le incorporan a según una visita que realicen, por ejemplo, en un puente le meten la longitud, le meten la ubicación, le meten el nombre del puente, le meten unos factores mínimos. Y con base en eso, ustedes obtienen los planos de diseño, lo meten en la aplicación y con eso obtienen los planos de diseño, las memorias de cálculo y obtienen todo marcado como si tuvieran un diseño específico de un proyecto como tal. Con ello, vamos a optimizar los tiempos de maduración de los proyectos. Con ello, vamos a optimizar las intervenciones para que sean muy ágiles de ejecutar. Insisto, no solo para el programa Colombia Rural, esto se hace en marco del programa Colombia Rural, pero esto nos va a servir para cualquier intervención en la infraestructura del país. Esto nos va a servir para cualquier tipo de actuación sobre nuestras vías secundarias y terciarias. Desde ese punto de vista, es que enhorabuena llega esta aplicación, esta app que ya ha sido reconocida por el sistema de regalías. Estamos trabajando para que también los proyectos por regalías hagan parte de todas estas metodologías, para que los proyectos que vamos a trabajar con Colombia Rural, con la ART, con el DPS, con todas las entidades del Estado, pues lo lleven a cabo. ¿Por qué? Porque es que recordemos que el INVÍAS es la entidad reguladora técnica a nivel nacional de las infraestructuras de transporte. Y desde ese punto de vista, como mandato legal, pues es que cogemos nosotros y damos un ejercicio técnico a este desarrollo y le damos todos los elementos para que cualquier entidad territorial pueda coger la guía y pueda implementarla en la priorización de sus proyectos. Entonces, desde este punto de vista es que queremos hacerle la invitación. En este momento estamos conectados casi 600 asistentes, 600 que en su gran mayoría son personas de las regiones, son secretarios de obras, secretarios de infraestructura, secretarios de planeación, en donde estamos entre todos muy expectantes de la presentación que nos realizará la Universidad de Medellín, en donde va en cabeza de nuestro ingeniero César Hidalgo y nuestro decano Carlos, en donde nos van a mostrar los detalles de la guía, cómo es la utilización de esa guía, cómo vamos a poder acceder a ella, cuáles fueron los criterios con los cuales se diseñó y podamos nosotros empezar a implementarla. Un elemento importante y es que hoy, desde hoy, queda publicada la guía.
Hoy en la página web del Instituto Nacional de Vías queda publicada la guía y ustedes a partir de hoy pueden hacer observaciones después de esta reunión. Más a las 10 de la mañana tendremos, a las 9 y media de la mañana en adelante tendremos un Facebook Live en donde daremos una cobertura mayor para garantizar que todo el mundo pueda acceder a esta cartilla y podamos darle un uso masivo a ella. Y de manera complementaria recogeremos durante los próximos 15 días las observaciones que se tengan a esta cartilla antes de adoptarla vía resolución, vía acto administrativo, desde el Instituto Nacional de Vías, como se acogen todas las normas técnicas en el país. Entonces, esta será una norma técnica más, esta será una guía de apoyo adicional a la intervención de la infraestructura en Colombia y de esta manera ofrecemos una herramienta para que ustedes desde sus territorios puedan diseñar, insisto, alcantarillas, box culvert, filtros, cunetas, pontones, estribos de puentes, puentes hasta de 24 metros, de 6 metros de ancho y hasta de 7,30 metros de ancho, perdón, estribos, muros de contención, pavimentos y todo lo necesario pues, para el diseño de cualquier este tipo de obras. Entonces, va a ser una guía muy amigable, una guía muy manejable para todos. Creo que en adelante el diseñar vías terciarias o vías de bajo volumen de tráfico pues va a ser muy fácil toda vez que tendremos acá toda una serie de elementos para llevar a cabo nuestra intervención en nuestra infraestructura. Les agradezco muy especialmente a todos los asistentes. Les doy la bienvenida a los casi 600 asistentes que en este momento están con nosotros y damos inicio a las presentaciones ya técnicas en donde darán explicación cada uno de los elementos y cada uno de la forma como introducirse a la cartilla y cómo fue diseñada esta cartilla, que estoy seguro será de total facilitación de las diferentes gestiones en las entidades territoriales para la intervención de nuestras vías secundarias y terciarias del país. Muy buen día y muchas gracias a todos los asistentes. Director, muchas gracias por su intervención. Recordemos que la página web es www.invias.gov.co, donde podrán encontrar esta guía y la transmisión será por medio de nuestra cuenta de Facebook. Continuamos entonces con Carlos Eduardo López, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Bienvenido usted, decano, y cuéntenos entonces acerca sobre el trabajo que realizó la universidad con esta cartilla. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos, un saludo especial para la señora viceministra, para el señor director de Invías. En nombre de nuestro rector, primero que todo les enviamos un saludo muy especial también a todos los participantes de este evento de socialización de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales para la red vial terciaria. Le agradecemos muy especialmente al Invías en cabeza de su director general por permitirnos participar en el desarrollo de esta importante guía. También envío un saludo muy cordial al director técnico Guillermo Toro, al subdirector de la red terciaria y férrea Ricardo Corredor, a la subdirectora de Estudios e Innovación Gladys Gutiérrez y a todo el equipo técnico que de la mano con nuestros profesores investigadores participó en el desarrollo de esta guía. Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín, nos sentimos muy complacidos de haber participado en el desarrollo de la cartilla porque nos permite contribuir desde la academia a una necesidad urgente para Colombia como lo es el mejoramiento de las vías terciarias, infraestructura de vital importancia para el desarrollo del país, necesaria para conectar a los habitantes de la Colombia rural y generar equidad con las regiones, que nos parece fundamental. Nos complace mucho que la cartilla no solo está orientada al diseño y presupuesto, sino también a la construcción de obras menores y estructuras viales para que los municipios puedan desarrollar los proyectos con todos los criterios técnicos requeridos y ajustados a sus necesidades particulares. En ese sentido, se proponen alternativas, ya el profesor César Hidalgo les va a contar más en detalle, pero se proponen alternativas para la construcción de obras de drenaje, puentes, estructuras de contención y, como mencionaba el señor director,
diferentes superficies de rodado y pavimentos y en general pues todas las obras que se requieren para la infraestructura vial. Igualmente la primera vez, y es algo muy novedoso, que la guía técnica cuenta con el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, lo que lo hace de mucho más fácil difusión y aplicación. Como institución de educación superior nos interesa además de generar conocimiento y formar profesionales idóneos, contribuir con nuestro trabajo a la solución de problemas reales de la sociedad. Así que esta cartilla se ha convertido en una gran oportunidad desde la universidad para llevar el conocimiento y la teoría a la práctica. Por esto le agradezco inmensamente también a los profesores de nuestro programa y de la Facultad de Ingeniería, en particular al profesor César Hidalgo, Ricardo Bonet, Mario Hernández, Jaime Echeverry, porque su conocimiento se pone en práctica y se lleva a una aplicación real que va a ser de mucha utilidad para el país. Felicitaciones al INVÍAS por la cartilla. Les deseo muchos éxitos en la aplicación de la misma y en el desarrollo de esta jornada. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias, decano, por las palabras que nos acaba de dar. Recordemos muy bien que la viceministra, también el director general, nos hablaron que el propósito de esta cartilla es ser una guía para el presupuesto, la construcción y el diseño de la red vial terciaria de Colombia. Entonces vamos a darle paso a un video muy importante que tiene que ver con esta cartilla. El programa Colombia Rural es el camino a través del cual el Gobierno Nacional impulsa la productividad del campo con infraestructura de calidad, aplicando tecnología moderna e innovadora que favorezca la conectividad de las regiones y la calidad de vida de sus habitantes. Y todo ha sido muy bueno porque uno se desplaza más rápido para los oficios. No lo va a atajar barro ahorita porque antes el barro nos atajaba y demorábamos el camino luchando, la moto se dañaba y ahorita pienso que no. Llueve y salimos enseguida a hacer la obra que vamos a hacer ya, trabajo en campo. Los negocios que tiene negocio también es un beneficio grande para todos, para los niños, para todos que se emplacen al municipio, los que están estudiando en el municipio. En el marco de este programa, el INVÍAS y la Universidad de Medellín realizaron la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, documento que se presenta como una ayuda para el diseño, presupuesto y construcción de las vías rurales de Colombia. Con esta cartilla se pretende unificar criterios de diseño para el tipo de obras especificadas y fortalecer las capacidades de los actores territoriales en el marco de la infraestructura vial regional. Antes eso era puro lodo y maluca que estaba la vía, pero está bien, gracias. Si voy al pueblo al médico, voy a ver. Entonces a veces también voy a visitar a mi sobrino, a mi hermano que tiene en Chalán. Porque antes eso era barro y barro y caminos malos y no se podía ir. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Le damos entonces paso a César Augusto Hidalgo para que inicie la exposición sobre esta socialización. Bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia de todos los que están ya conectados a la presentación. Un saludo especial pues a todas las directivas que ya se presentaron hace un momento. No voy a saludar, voy a resumir aquí los saludos. Vamos a presentar o voy a presentar el día de hoy pues algunos aspectos fundamentales de lo que fue el desarrollo del contrato cuyo nombre aparece cuya número aparece ahí en la primera diapositiva. El contrato de 2210 del 2019 pues tiene precisamente como finalidad la revisión de unas cartillas que, como decía el director del INVÍAS hace un momento, pues ya se habían desarrollado previamente, desde hace algún tiempo, pues ha sido una práctica común en las instituciones que tienen que ver con las vías, en particularmente en el instituto, pues tener unas guías de trabajo. Sin embargo, por las mismas condiciones de cambios normativos y los requerimientos técnicos actuales, pues los documentos se van
se van volviendo obsoletos y a veces pues no tienen, no cumplen todas las características necesarias para poderlos implementar en la práctica. En este caso, pues se nos encomendó, por favor, pasemos la diapositiva. En el contrato, pues tenía precisamente como finalidad la revisión. Disculpen, lo que pasa es que a mí se me redujo la pantalla. No sé si la persona que está operando cambió de modo de pantalla y me está saliendo otra. Ah, ok, ya estamos en. Entonces, disculpen el bache, pero estas presentaciones en directo siempre tienen algún problema. El objeto del contrato pues era la prestación de servicios profesionales para la revisión y actualización de los documentos que utiliza el INVÍAS y en particular la red vial terciaria, en este caso Colombia Rural, pues para el desarrollo de las obras tanto de drenaje, obras menores de drenaje, estructuras y pavimentos. Es importante hacer énfasis en que el objetivo principal fue la revisión, precisamente porque no estamos arrancando de cero en este caso, no es un producto exclusivo de la Universidad de Medellín, sino que es un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, en el cual ya el INVÍAS tenía unos productos elaborados y nosotros lo que hemos estado haciendo o hicimos en este proyecto fue ponerlos a actualizarlos y ponerlos al servicio de una manera un tanto más ágiles. Cambiemos, por favor, de diapositiva, si están amables. Para desarrollar este proyecto, pues la universidad dispuso el siguiente equipo profesional. Pues yo que estuve a cargo de la coordinación y que trabajo en el área geotécnica, estuvo la profesora Blanca Adriana Botero coordinando los temas relacionados con la hidráulica, el profesor Ricardo León Bonet, que estuvo encargado de la revisión y la actualización de los aspectos estructurales, el profesor Mario Santiago Hernández Arango, quien estuvo coordinando el equipo de pavimentos, y el profesor Jaime Alberto Echeverry Arias, quien estuvo coordinando el equipo de sistemas que desarrolló la aplicación. Y como apoyo, pues tuvimos un equipo profesional bastante amplio, entre los cuales pues, tenemos a la ingeniera Manuela Otálvaro, a Juan José Bustamante, Freddy Muñoz, Walter de Jesús Mejía, Andrés Felipe Serna, Byron Mateus, Santiago Urrego Montoya, por destacarlos a ellos. Pasemos, por favor. Es importante aclarar allí que la universidad dispuso pues, un personal con muy buena capacidad técnica, con altos perfiles de formación, precisamente tratando de incorporar en esta cartilla pues, todo lo que ha sido nuestro desarrollo profesional e investigativo durante muchos años en la universidad. Entonces, como les decía, pues el objetivo principal o el inicio fue la revisión de esos documentos que tenía previamente desarrollados el INVÍAS, particularmente dos documentos, uno que se llama la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales para el programa Colombia Rural y otro que es la cartilla para el mejoramiento de vías terciarias en placa huella, también del programa Colombia Rural. Como fundamento para la revisión y la actualización, pues como ya lo había mencionado también el director, pues se tuvieron en cuenta las normas vigentes, particularmente el Código Colombiano de Diseño de Puentes, que regula el diseño no solo de la cantidad de puentes que tenemos aquí, sino también los box culverts y las estructuras de contención. Donde había algún vacío que eventualmente no cubre el código, pues nos referimos a la norma sismorresistente y también pues como fundamento en el tema de drenajes de la parte hidráulica y para el diseño de pavimentos, pues que se consideraron el manual de drenajes y el manual de diseño de pavimentos de bajos volúmenes también publicados por el INVÍAS y que están vigentes hoy día. Como principales hallazgos en esta revisión, pues se encontró que si era necesario hacer algunos ajustes, pues la mayoría de los productos que se tenían, digamos, que cumplían las expectativas, pero sin embargo sí se vio necesario que se requerían algunos ajustes y modificaciones para hacer que los documentos pues tuvieran unos criterios más claros para su uso y también garantizar
que cumplieran aspectos normativos. Por ejemplo, las obras hidráulicas pues no estaban definidas de acuerdo a su capacidad hidráulica, es decir, había unas obras hidráulicas abundantes, pero no existía un criterio desde el punto de vista hidráulico para su implementación. También encontramos que las estructuras de contención que teníamos allí propuestas pues tenían algunas falencias, por ejemplo, que no tenían un rango de aceleraciones dinámicas, de aceleraciones sísmicas, de tal manera que se pudieran implementar a lo largo del país, obviamente seleccionando el sitio y pudiendo determinar cuál era su capacidad estructural. Asimismo, pues para las estructuras como las placa huella, pues se identificó pues la capacidad que tenía esta estructura que había sido plasmada en la cartilla y se hizo pues la determinación de cuáles precisamente las limitaciones y las ventajas que estas tienen. Pasemos por favor la diapositiva. Bueno, a partir de estos hallazgos de esta primera revisión y de acuerdo pues con las múltiples reuniones que tuvimos con el personal del INVIAS, pues se procedió a hacer los ajustes requeridos en las obras. Entonces se hicieron ajustes en la parte estructural, tanto en los puentes, algunos ajustes menores, sobre todo en temas de refuerzo de algunos elementos, también en los boscolvers, en los estribos y muros de puentes y muros de contención, que fue donde hubo que hacer mayores ajustes, pero igual se procedió a hacerlo de acuerdo con la norma vigente. Y se calcularon y actualizaron las cantidades de obra que precisamente son los insumos que en general pues, van a tener en cuenta para los proyectos. Adicionalmente, pues se incorporó a la cartilla un tipo de estructura de contención pues, que no estaba considerado en las cartillas iniciales, que son muros de suelo reforzado con geotextil, a diferencia de una propuesta que había de estructuras reforzadas de tierra armada, pero con bloques de concreto que, a juicio pues, de las evaluaciones que se hicieron, eran más complejas para desarrollarlas en vías terciarias. Igualmente, se incorporó un capítulo de estructuras de pavimentos, tanto flexibles, rígidos, y semirrígidos, sí, utilizando suelos estabilizados para diferentes condiciones de tránsito, suelos y clima. Esto obviamente pues teniendo como límite un tránsito de hasta 500.000 ejes. Y finalmente, como una de los aportes, es que como ya lo habían dicho anteriormente, se desarrolló un aplicativo móvil precisamente para seleccionar de una forma más expedita el tipo de obra que puede ser requerido en una intervención vial básica. Pasemos, por favor, la diapositiva. Muy bien, entonces, a partir de estas revisiones y de los desarrollos que se hicieron, entonces se procedió a unificar estos documentos, a concentrarlos en una sola cartilla que quedó con esta denominación y ahí en la imagen pues, vemos la carátula que tiene hoy día. Todavía pues, puede ser seguramente puede tener algún tipo de modificación, pero en este momento está editada de esta manera. Se llama Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, Programa Colombia Rural. Esa cartilla está elaborada para ser impresa en tamaño oficio. Consta de 8 capítulos y tiene 180 páginas. Enseguida pues vamos a hacer una descripción más detallada de qué contiene cada uno de los capítulos y dónde se hicieron modificaciones. Adicionalmente, como parte de este proceso, pues se elaboraron 127 planos que están disponibles para impresión en tamaño tabloide, precisamente que serían los planos constructivos, dado que los planos que están en la cartilla pues tienen una escala muy pequeña y no serían los más adecuados para un proceso constructivo. Avancemos, por favor. Sí, entonces el aplicativo móvil, que lo vamos a describir también más adelante, pues es otro, digamos, otro producto de la,
de este proyecto. Vamos a describirlo en detalle más adelante, lo vamos a ilustrar por medio de unos videos que muestran precisamente cómo funciona. Es un aplicativo para teléfonos móviles, ya lo vamos a describir en sus componentes técnicas más adelante, pero digamos que resumiéndolo aquí, pues nos permite precisamente seleccionar las obras que están dispuestas en la cartilla, porque eventualmente la cartilla pues es muy voluminosa, como decía, tiene 180 páginas, y a veces pues completar el juego de planos que requiere cada una de las estructuras o tener todas las especificaciones para un cierto proyecto, pues dependiendo el nivel de formación y la capacidad pues de la persona que lo esté usando, pues se le puede resultar dificultoso, pero el aplicativo va a facilitar bastante esa parte. En este momento pues voy a describir algunas de las componentes, cuáles fueron los aportes fundamentales y qué encontramos en cada uno de ellos. Entonces, inicialmente vamos a hablar del componente de hidráulica, que referido a los capítulos de la cartilla, pues son los capítulos 3, 4 y 5. En temas de la parte hidráulica, pues el objetivo fundamental fue proporcionarle a las obras que estaban allí consideradas, pues cuáles serían esos criterios desde el punto de vista hidráulica, de caudales, de velocidades, de pendientes, que se deben considerar para su utilización. En los documentos iniciales, pues esto no estaba presente, entonces por eso tuvo un trabajo bastante intenso. Para esto, pues se hicieron modelaciones hidráulicas, pues que no es al lugar describirlas aquí. Se utilizó como referencia fundamentalmente el manual de drenaje de carreteras en los capítulos 4 y 5 y también las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVÍAS más actuales, que son las de 2013. E igualmente se tuvieron algunos aspectos de diseño de los pavimentos, porque obviamente en muchos de estos manuales de los cuales el INVÍAS ya dispone, pues vuelve y se tratan algunos aspectos de drenaje, pero están concebidos desde el punto de vista de cómo hacer el cálculo, pero en este caso el procedimiento no es cómo hacer el cálculo de los caudales, cómo hacer la modelación de las estructuras, sino simplemente presentar cuál es la estructura en sus componentes estructurales y cuál es la capacidad hidráulica que esas estructuras son capaces de atender. Entonces, en la cartilla se incorporaron en cada uno de los componentes todos los aspectos relacionados con esa capacidad hidráulica de cada uno de los elementos. Y en casos donde no existían, pues se hicieron propuestas de nuevos elementos, como es el caso de algunas cunetas que tienen dimensiones distintas, que se les modificaron algo la forma, precisamente para tratar de atender aspectos de estas vías en las cuales a veces los espacios son muy reducidos. Por favor, cambiamos de... Entonces, tenemos aspectos como este. Lo primero son las cunetas y filtros. Entonces, siempre cuando abran la cartilla, pues lo primero que van a encontrar en la parte de hidráulica son aspectos relacionados con la construcción de cunetas, en las cuales pues estas cunetas tienen unos caudales asociados. Entonces, se puede estimar esas cunetas con esas dimensiones que tenemos allí, qué capacidad hidráulica tienen de acuerdo a las pendientes que se estipulan en unas tablas que están allí presentes, y también presentan las características generales de cuál es el refuerzo que debe tener, cuál es la forma general y cómo se deben implantar. Igualmente con los filtros genéricos que se van a utilizar, está especificado qué tipo de geotextil se debe emplear, cuál es la granulometría de los materiales que se debe usar, al igual que cuándo y por qué utilizar tuberías en caso de ser requerido. Avanzamos, por favor. En el caso de las alcantarillas, nosotros hicimos una evaluación pues, de diferentes condiciones de pendientes, y también se incorporó la posibilidad de tener no solamente tuberías de concreto en la construcción, sino también introducir las tuberías plásticas que en este caso pues, nos generan más facilidad de instalación, una mayor facilidad en el transporte y permite pues, hacer esta incorporación que en las cartillas anteriores pues, no estaban incluidas. Para todas ellas pues, están evaluadas las condiciones hidráulicas y también se especifica, como se muestra allí,
pues algunas, los detalles constructivos para que esas estructuras pues queden implementadas de la mejor manera posible. Las pendientes en general están concebidas entre el 0.5, el 2% y el 5%, que son los rangos que admite el manual de diseño de drenajes. Continuemos, por favor. Igualmente para los Boscolver, al igual que para los Boscolver, tenemos igualmente definidos cuáles son esos caudales que son capaces de recibir cada uno de los Boscolver. En la cartilla presenta las estructuras que tenemos allí. Tenemos estructuras simples de un solo cajón. Tenemos estructuras cuadradas, estructuras de sección rectangular que permite una mayor capacidad con una menor altura. Y también tenemos la posibilidad de utilizar Boscolver dobles, que tienen una capacidad mayor. Obviamente, pues cada una de ellas tiene un caudal que puede atender y están allí determinados en la cartilla, pues todos los aspectos hidráulicos, tanto de pendiente, caudales y otras características que son necesarias para su evaluación. Entonces, cada una de las estructuras tiene especificadas estas condiciones hidráulicas y luego también, pues obviamente, las condiciones estructurales que vamos a ver enseguida. Avancemos, por favor. En la componente estructural, que se refiere precisamente a los aspectos de estas estructuras, tanto de las alcantarillas, los Boscolvers y particularmente de los puentes y las estructuras de contención, pues como se advertía antes, pues se hizo inicialmente una revisión, continuemos por favor, se hizo una revisión con base en el Código Colombiano de Puentes, se hicieron las verificaciones de todos los tipos de estructuras que tenemos, que a saber son las superestructuras de los puentes, que tenemos losas tanto macizas como en vigas reforzadas. Los puentes en losa maciza pues, están limitados a 6 metros de longitud de luz y el ancho de la calzada está entre 5 y 7,3. Para las vigas, para los puentes con vigas reforzadas, sí tenemos luces hasta 24 metros y con anchos entre 5 y 7,3 metros, de 5, 6 y 7 con 3 metros. La subestructura de los puentes son estribos en concreto reforzado. Se hizo la revisión y se hicieron algunas actualizaciones porque, como mencionaba hace un rato, pues en la mayoría de los muros de contención pues no estaban atendiendo condiciones sísmicas. Una cosa importante aquí es que con las evaluaciones que se hicieron, pues los puentes que tenemos aquí, tanto los puentes en losa como los puentes en vigas, pues se pueden implementar en cualquier región del país. Realmente no tienen, por ser puentes simplemente apoyados, no tienen una limitación con el tema sísmico de acuerdo con las evaluaciones que se hicieron. Sin embargo, la subestructura de los puentes, los estribos, pues sí se tienen que verificar de acuerdo con las características de cada sitio. Y eso lo vamos a ver más adelante de cómo se puede implementar. Igualmente se revisaron los Boscolver, tanto en cómo estaban en su cumplimiento y las actualizaciones que fueron requeridas. Las obras de alcantarilla también se hicieron las revisiones de los elementos estructurales, al igual que en los muros de contención en voladizo de concreto reforzado. Entonces, continuemos por favor. Las obras hidráulicas, en el caso de los Boscolvers, pues lo que presenta la cartilla en general son estos elementos. Presenta una vista en planta, un corte transversal. Allí se indica todo el refuerzo que puede tener. E igualmente se presentan detalles de las obras de entrada y de salida de los elementos, tanto para las alcantarillas como para los Boscolvers. Entonces, el juego de planos que se va a requerir para la implementación, pues siempre va a incluir una vista transversal típica como la que tenemos allí, con todas las dimensiones y los elementos de refuerzo y unos detalles de las obras de encole y descole
que también pues, van a tener todos los elementos estructurales, todas las características para poder determinar las cantidades de obra y obviamente el presupuesto. Para los pontones y los puentes, como les decía hace un momento, tenemos estructuras tanto en losa como en vigas. Entonces siempre vamos a tener el puente con los despieces de la estructura y las cantidades de obra. Igualmente con los muros de contención, pues vamos a tener unos planos estructurales donde se va a especificar cuál es el refuerzo, cuáles son las dimensiones mínimas que debe tener. Y adicionalmente a esos muros de contención, cambiamos de imagen, por favor. En cuanto a los muros de contención. Sí, a los muros de contención, entonces es importante que las... atrás, por favor, ahí. Entonces, a los muros de contención, como les decía hace un momento, se identificó pues, que había algunas dificultades al hacer la revisión, no cumplían plenamente para las diferentes zonas sísmicas del país, obviamente, y las obras que tenemos desarrolladas hoy día en la cartilla, pues va a haber algunas zonas en las cuales, por ser una revisión, no podíamos incluir allí aspectos nuevos. Entonces, lo que se hizo fue modificar las estructuras que ya se tenían para que atendieran un amplio espectro de las condiciones de carga que podemos esperar en el país. Sin embargo, para las condiciones más extremas de condiciones sísmicas más altas y suelos muy complicados, pues no es posible incluirlos en esta cartilla. Eso es importante que luego voy a mencionar algunas de los aspectos que se tuvieron que poner como limitaciones porque la idea de esta cartilla pues, no es reemplazar en ningún momento pues, todos los aspectos de un proceso de diseño de ingeniería. Hay aspectos que necesariamente tendrán que ser verificados y objeto de algún diseño específico porque hay condiciones tan complejas que son difíciles de incluir en estos diseños típicos. En particular, lo que tiene que ver con estas estructuras de contención, vimos que no es posible hacer un espectro de estructuras que consideren toda la gama de posibilidades que tenemos que considerar en el país. Sin embargo, en la cartilla pues van a encontrar muros de contención que cumplen para e indican cuáles son las cargas que garantizan que se pueden cumplir y también pues, se incluyen sus condiciones de drenaje y los demás aspectos de cantidades de obra. Continuamos, por favor. En la componente geotécnica, pues esencialmente, al igual que en las estructuras de contención de concreto, pues se hizo una revisión de lo que tenía la cartilla, que eran estructuras de gaviones, tenía estructuras de contención en concreto reforzado, básicamente en voladizo, y también presentaba unas estructuras en tierra armada con cara de bloques de concreto. Se consideró pues, que por la complejidad constructiva de este tipo de estructuras pues, no era lo más ideal, lo más adecuado para vías terciarias. Entonces se propuso como alternativa que se utilizaran o que se presentara aquí estructuras de suelo reforzado con geotextiles. Avanzamos, por favor, la diapositiva. Se hizo... Entonces se hicieron las evaluaciones para diferentes condiciones de suelos, diferentes condiciones de aceleración sísmica de acuerdo a las condiciones determinadas por el código por el CCP-14 para las diferentes regiones del país y se identificó pues, que las estructuras que teníamos inicialmente pues, tenían un rango muy, muy bajo de actuación, es decir, estaban muy limitadas. Entonces, lo que se introdujo fue unas condiciones que permitieran ampliar su rango de uso para diferentes regiones del país. Se hicieron las verificaciones y en el caso de los muros de contención en tierra armada, pues se introdujo el diseño completo de las estructuras para diferentes alturas. Avancemos, por favor. Por favor, avanzamos de diapositiva. Entonces, para introducir el tema de la amenaza sísmica en la cartilla, pues se considera que hay que hacer una serie de estudios o de análisis previos. Es necesario conocer algunas características geotécnicas, como es el perfil de suelo,
saber en qué zona sísmica del país nos encontramos ubicados para poder identificar cuál es el perfil típico de suelo de acuerdo con la norma y también de acuerdo con la región poder determinar cuál es esa aceleración con la cual se debería calcular el muro. Entonces, este sí es un paso en el cual siempre se va a tener que elaborar para poder llegar a determinar cuál es el muro adecuado o cuál es el estribo adecuado que deben utilizar. Entonces, en la cartilla está explicado pues, cómo se hace este procedimiento de determinación y los muros, todos ellos están calculados y siempre se indica en la... regresa, por favor. Y siempre se indica en el plano para qué rangos de aceleraciones ese muro es adecuado. Entonces, siempre se tiene que tener esa precaución de que la aceleración que se espera para el sitio donde se está implantando la obra, si esté dentro del rango de las que fueron evaluadas, y de lo contrario, pues se tiene que recurrir a un análisis específico para esa estructura. Es decir, en este caso fue indispensable hacer esa limitación, pero está allí claro en la cartilla. Como les decía, pues se diseñaron tanto, o la cartilla presenta tanto estructuras de gaviones como estructuras de tierra armada con todas sus especificaciones y muros de contención en voladizo. Continuamos, por favor. Importante que la altura de esos muros es hasta 6 metros, también tiene una limitación de altura que puede cubrir esta cartilla. En la componente de pavimentos, pues esta componente se introdujo casi en su totalidad, solamente pues la componente de placa huella ya venía siendo implementada en otras cartillas. Es importante que indicar que este capítulo de pavimentos es para vías de bajos volúmenes de tránsito. La carga máxima de diseño está considerada en 500.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. No considera la presencia de suelos especiales, es decir, poder implementar estos diseños típicos, pues implica que si hay suelos como arcillas blandas, como arcillas expansivas o cenizas volcánicas de comportamiento especial, pues no puede ser realmente implementada una cartilla o un documento como este, ¿sí? Entonces siempre se debe hacer una evaluación y es parte de lo que luego vamos a ver que nos ayuda el aplicativo para identificar previamente. También se tiene como límite en el CBR, es decir, como la resistencia mínima del suelo, es que el CBR debe ser al mínimo de 3%. También se tienen unas restricciones en cuanto a temperaturas medias anuales, la precipitación anual, están determinadas como 6.000 milímetros y una temperatura máxima, media anual de 30 grados Celsius. Obviamente esto cubre la gran mayoría de territorios del país porque estamos hablando de medias anuales y no de picos. La dosificación de los cuando se utilizan, porque están propuestos allí el uso de suelo cemento y de suelo cal, pues la dosificación de esas mezclas pues no están dentro de la cartilla. Es decir, dentro de la cartilla se utilizan los parámetros y se recomienda el uso, pero siempre debe haber un proceso de diseño que debe ser específico para el tipo de suelo y los materiales que se tengan en la región. Igualmente, el diseño geométrico de las vías pues no es parte del alcance de esta cartilla, eso no está aquí. Y adicionalmente, el diseño estructural y geométrico de losas que no sean regulares como las que aparecen habitualmente en el diseño, pues también tendrán que tener algún diseño específico. Sí, aquí lo que se presentan son diseños típicos que obedecen a unas ciertas características geométricas y de regularidad. Adicionalmente, pues todo lo que se plantea aquí pues, tiene que estar adecuado a las especificaciones generales de construcción del INVÍAS y en cada capítulo se especifica cuáles de ellas son las que se van a y se deben emplear. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Utilizando ese considerado. Por favor. Bueno, entonces los parámetros que se emplearon y que se van a utilizar precisamente para seleccionar el tipo de pavimento adecuado para la obra, pues incluyen el tránsito, ¿sí? El que tiene unas categorías
determinadas allí por el número de ejes equivalentes que se espera que puedan circular por la vía. También se tienen unos rangos de resistencia de la subrasante determinados por el CBR. Igualmente se tienen unos... disculpe, regresamos al anterior. Yo termino de explicar esa diapositiva. Eso. Gracias. La temperatura media anual tiene unos rangos también determinados, de tal manera que no sea muy complicado determinar en qué nos encontramos en cada región, al igual que la precipitación media anual, también tiene unas categorías determinadas, y adicionalmente en el proceso pues, de selección se considera si hay drenajes implementados o no, y también si existen o no dovelas y confinamiento lateral. Ahora sí, continuemos, esos son los aspectos que hay que tener en cuenta para poder seleccionar el tipo de pavimento que es más recomendable para la obra que se esté tratando. Los pavimentos propuestos en la cartilla pues, van desde tratamientos superficiales, los cuales están complementados con suelos tratados con cemento, pavimentos flexibles con mezcla asfáltica en caliente, pavimentos rígidos, y también, siempre como una alternativa de movilidad, pues se tiene la placa huella. Aquí vamos a ver luego qué significan estas siglas. Pues son tratamientos simples, suelo estabilizado con cemento, carpeta asfáltica, bases granulares tratadas. Es decir, siempre tratamos de incluir el suelo, suelo cemento y los pavimentos, digamos, típicos que siempre hemos conocido como los rígidos y los flexibles. Ahora sí, por favor, cambiemos de imagen, de diapositiva. Avancemos, por favor. Y en la cartilla, entonces, primero indica qué parámetros se deben usar para poder calcular o para poder identificar la estructura más adecuada. Y luego la cartilla presenta una plancha, un plano que se puede imprimir, como decía ahora, en tamaño tabloide. Y presenta todos los detalles y las especificaciones técnicas de la estructura. Entonces tenemos lo que se presenta es una variedad, una gama muy amplia de espesores de la estructura y que están determinados para las diferentes combinaciones de esas variables que mostraba hace un momento, del tipo de suelo, del tránsito, de la temperatura, entre otras de las que ya mencioné. Entonces, para cada una de esas combinaciones, pues hay una serie de espesores que pueden satisfacer los requerimientos técnicos, es decir, que efectivamente sean capaces de tolerar el tránsito esperado de acuerdo con esas características de suelo, de clima y de temperatura. Y ya de ahí es donde se debe escoger, pues se debe elegir la mejor alternativa, que ya dependerá obviamente de la disponibilidad de materiales que se tenga, de los espesores obviamente determinados aquí en el cálculo, pero la cartilla le ofrece una amplia gama para que se pueda elegir de acuerdo a esa mejor condición. Luego vamos a ver que el aplicativo ya le hace un proceso de selección y le dice cuál de ellas es la más recomendable, pero siempre será una decisión pues, que debe tomar el ingeniero o la persona pues, que esté a cargo del proyecto. Aquí en este caso pues, estamos hablando del pavimento rígido, entonces siempre va a presentar el espesor de la losa de concreto y cuando requiere o no, si presenta o no un material de refuerzo o de reemplazo como subbase o base. Pero presenta todos los espesores. Continuemos, por favor. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente, este también es de pavimentos rígidos. Entonces, hay varias características de los pavimentos rígidos. Cambiemos, por favor. En el caso de los pavimentos flexibles, entonces también nos presenta una serie de alternativas en las cuales hay diferentes espesores de la carpeta, diferentes espesores de la base, diferentes espesores de subbase cuando así lo requiere, pues porque es una de las alternativas. También puede tener bases estabilizadas o suelo estabilizado. Entonces aquí nos va a presentar todas esas alternativas y nos va a indicar cuáles son los espesores de acuerdo con esas variables que les mencioné ahora, el tipo de suelo, el tránsito, la temperatura y la
y la lluvia, pues, y la precipitación. Y vamos a tener ahí siempre las especificaciones y una gran y amplia variedad de alternativas. Continuemos, por favor. Importante ahí que, si, que también está considerado si la estructura tiene, pues, está confinada o no, si tiene bordillos, si tiene, si tiene cunetas a los lados. Entonces, siempre esos dos tipos de sección vamos a poder considerar. Continuemos, por favor, que esta es básicamente igual. Finalmente, como alternativa, es decir, los pavimentos propiamente dichos, entonces son pavimentos, los que están evaluados con todas las características, pues son pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos semirrígidos. Y se presenta como una alternativa de transitabilidad siempre, es decir, siempre como alternativa, pues tenemos el sistema de placa huella. El sistema placa huella que se presenta en esta cartilla, pues es un sistema placa huella que tiene 15 centímetros de espesor, tiene un refuerzo en ambas direcciones de barras número 3 espaciados 20 centímetros, con lo cual, pues estos placa huellas, pues como fue parte de la revisión que se hizo, pues tiene unas restricciones de la capacidad de tránsito que pueden soportar, pero igual está pensado en la cartilla como soluciones para tramos críticos en los cuales la movilidad es difícil, se presentan pendientes altas, pero no están pensados efectivamente como una solución alternativa a los pavimentos que sí pueden atender, pues, todas las características de tránsito y otras, es decir, esa concepción está planteada en la cartilla y debe ser siempre tenida en cuenta, que la placa huella no es una estructura con la cual se pretenda pavimentar grandes extensiones de vías, sino que realmente se tiene considerada, es como una alternativa para el mejoramiento de esas vías en tramos críticos y pensando también que sean inclusive tramos discontinuos y que no sean realmente vías completas las que se traten con esta alternativa. Continuemos, por favor. Aparecen todos los detalles constructivos y las cantidades de obra en los planos que se presentan. Igualmente, en este capítulo de pavimentos, pues también se presentan las características principales de del sistema de caminos ancestrales. Sí, entonces, básicamente son caminos para tránsito peatonal, tiene unas características allí básicas, las características de la losa, dónde se deben colocar o no drenajes, cómo se debe hacer el confinamiento lateral con los bordillos y tiene las características fundamentales para su implementación en diferentes sitios. Realmente aquí sí no hay una gran exigencia, pues, a niveles de suelos, pero obviamente como se limitaba para los pavimentos en cuanto a suelos especiales, suelos muy blandos, suelos, digamos, denominados no competentes, pues también se debe tener eso presente a la hora de implementar una obra como la de este tipo. Pero allí está consignado en las cartillas la forma de llegar a ellos. Avanzamos, por favor. Bueno, y vamos entonces al aplicativo móvil. Como les decía, la cartilla, pues, presenta todas estas opciones. En algunos casos son muchísimas, por ejemplo, en el caso de los pavimentos, tenemos pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, y a la vez en algunas de ellas, pues, hay varios espesores que son satisfactorios o varias combinaciones. Entonces, el aplicativo móvil lo que busca es precisamente, primero, facilitar el acceso a la cartilla y a los planos imprimibles, porque los planos que están en la cartilla, pues, son planos muy pequeños que no van a dar todo el detalle, pero con el aplicativo móvil se pueden bajar los planos en tamaño tabloide y se pueden imprimir. Entonces vamos a ver ya enseguida entonces cómo opera el aplicativo, que precisamente lo que busca es proporcionar esas herramientas, tanto los planos constructivos, como también permitirle al usuario, a ustedes, pues, que están asistiendo, llegar a cuál es la alternativa más indicada para, de las que tiene la cartilla, más indicada para su proyecto.
Entonces, pasemos por favor. Entonces vamos a ilustrar, pues vamos a hacerlo por medio de unos videos. Entonces, por favor, ¿no está funcionando el audio? Ok. Entonces yo voy a escribir los aplicativos, dado que el audio de los videos que habíamos elaborado pues no están funcionando adecuadamente. Nos disculpan, pero son cosas de gajes del oficio. Entonces yo igual lo voy a escribir. Entonces el aplicativo está desarrollado para teléfonos móviles, tiene versión tanto para teléfonos Android como iOS. Sí, entonces inicialmente lo que estamos viendo ahí es precisamente cómo funciona el aplicativo en general. Entonces, inicialmente nos advierte, nos describe el aplicativo, para qué nos sirve. Y aquí en la imagen vemos los cinco menús que tiene disponibles el aplicativo. Entonces, tiene un menú para puentes, un menú para muros de contención, un menú para las obras de drenaje que lo denominamos hidráulica, un menú para pavimentos. Y finalmente, en la parte inferior, el usuario puede descargar la cartilla desde cualquier sitio, desde que tenga una conexión a Internet. Las otras cuatro aplicaciones trabajan sin conexión a Internet. Para bajar la cartilla sí se requiere, porque la cartilla es pesada desde el punto de vista de su tamaño de archivo, pero la tienen accesible y la pueden acceder de cualquier lugar del país. Vamos entonces enseguida a describir cada uno de los aplicativos. Entonces vamos a ver inicialmente el de los puentes. Entonces ahí el video va a ir rodando. Entonces lo primero es pues dar clic sobre el comando de puentes. Entonces inicialmente va a aparecer una advertencia donde nos dice qué características, qué es lo que nos va a arrojar y qué debemos hacer. Entonces, lo primero es que el aplicativo nos va a hacer unas preguntas muy simples. En el caso de los puentes, y le va a preguntar primero cuál es la longitud, cuál es la luz del vano que desea salvar y cuál es el ancho de la calzada. En este caso tenemos tres anchos posibles, 5 metros, 6 y 7,3. Es importante advertir que no para todos los casos tenemos todas las alternativas. Por ejemplo, los muros de los puentes de losa solamente los tenemos hasta 6. Cuando se hace clic aquí, el video va un poco más rápido que mi discurso. Entonces, cuando damos clic sobre, entonces, cuando elegimos las alternativas, el aplicativo nos va a decir cuál es el puente adecuado y nos va a permitir acceder a los planos del puente, tanto de la superestructura como de los estribos. Entonces, y nos los va a mostrar en un formato JPG, que es ese que tenemos allí, que no se ve, que en este caso por la demostración no se ve legible, pero en el aplicativo, en el móvil, en el teléfono móvil, se puede ampliar y va a ser totalmente legible. Allí aparecen los presupuestos, las cantidades de obra tanto del puente como de los estribos. Y con eso, pues, quien está a cargo de la construcción, pues, puede hacer su presupuesto de una forma relativamente ágil. El aplicativo no incluye presupuestos porque entenderán, pues, que es todo un mundo. No es posible hacerlo para cada región. Entonces, sí tiene que haber una componente importante allí. Otra cosa importante es que vamos a verlo en los siguientes aplicativos, que para cada uno, en el comando muros, por ejemplo. Bueno, ¿cuál sigue? Perdón, creo que es el de hidráulica. Continuemos. Es el de muros. Entonces, de nuevo, aparece el de hidráulica. Entonces, ¿qué se debe seleccionar? Se debe seleccionar cuál es el rango de caudales en el cual estamos. No vamos a calcular un caudal exacto, sino que debemos tener un estimativo de ese rango de caudales. Nos pregunta la pendiente que tiene que va a tener la pendiente de la obra, es decir, la pendiente longitudinal de la obra de drenaje, y nos pregunta también cuál es el espesor del lleno. Ese espesor del lleno, pues, es importante precisamente para temas del tirante hidráulico y de la capacidad que va a tener la estructura. Entonces, ahí se selecciona y de nuevo nos va a informar cuál es la capacidad hidráulica,
cuáles son los detalles hidráulicos de la estructura. Y nos permite ver el plano en tanto en formato JPG y también bajarlos en PDF. Ahí donde dice ver PDF, allí lo que nos permite es bajar los planos imprimibles en tamaño tabloide e igual los podemos ver en la cartilla en un tamaño menor y si no, ahí en el donde dice ver plano se puede ver en formato JPG. Se puede, como les decía, y seguramente en lo que va a aparecer se va a ver muy borroso, pero se puede ampliar, cuando está en un teléfono móvil, se puede ampliar sin problemas y es totalmente legible. Adicionalmente nos proporciona, ahí nos está presentando la opción más recomendable, pero nos permite ver otra. Por ejemplo, en este caso hay otro Voskolber que es más grande, obviamente cabe el agua, pero será un poco más costoso. Y de nuevo nos salen las cantidades de obra, tanto unitarias como para unas ciertas longitudes de esos drenajes. Continuemos, por favor. La siguiente. En el caso de los muros es algo similar. De nuevo nos hace unas preguntas, nos va a hacer unas preguntas básicas de la altura del muro. Igual nos indica cuáles son las limitaciones. Nos va a preguntar algunos aspectos, por ejemplo, cómo es la pendiente donde se va a implementar el muro, si es demasiado, si es muy plano, si es muy, muy pendiente, porque eso tiene implicaciones sobre los empujes y sobre la capacidad portante del muro. Continúe, allí está pues rodando la velocidad del video. El video solamente dura un minuto aproximadamente. Entonces, se responden siempre las preguntas que el aplicativo nos hace. Las preguntas lo que buscan no es hacer el diseño interno del muro, sino buscar el muro que sea más adecuado para la condición física del sitio donde se va a implantar, ¿sí? De acuerdo a esas necesidades, dado que todos los muros pues, atienden alturas similares. De nuevo, nos presenta las condiciones, los planos, nos presenta las tres opciones de muros que podemos tener y siempre nos presenta las cantidades de obra. Igualmente, se pueden bajar los planos e imprimirlos. Pues es difícil pues, para alguien seguramente imprimir desde el mismo celular, pero se pueden bajar y luego cuando ya estén pues, en el sitio adecuado, pues hacer la impresión. Pero tienen disponibles los planos imprimibles, que es una que normalmente las cartillas pues, nunca nos permiten ese servicio. Nunca tenemos acceso a ese tipo de posibilidades. Solo lo que está en la cartilla y punto. De nuevo, siempre las cantidades de obra. Allá en esos videos dice opciones, pero realmente cuando ustedes ya tengan instalen el aplicativo, pues van a ver que realmente dice pues, realmente la cantidad de obra. Y finalmente, el tema de pavimentos. Avancemos, por favor, para ir cerrando la presentación. Entonces, en el tema de pavimentos, entonces de nuevo, el aplicativo nos va a hacer una serie de preguntas. En este caso, para los pavimentos, el cuestionario es un poco más extenso porque nos pregunta precisamente aspectos de cómo es la temperatura, cómo es el suelo, cuáles son las características de lluvia, qué tipo de tránsito va a circular por ahí. Entonces, pregunta aspectos, por ejemplo, como la economía de la zona, si es ganadera, si es agropecuaria, si es urbano. Entonces, ese tipo de preguntas nos van a llevar precisamente a poder identificar cuál es la recomendación que nos hace el aplicativo y esta matriz de decisión que tenemos allí implementada de todas las que tiene la cartilla. Entonces, allí nos dice, las mejores alternativas son estas dos. Nos dice qué significa cada sigla y nos presenta el plano donde tenemos las especificaciones técnicas y las características de la sección que se recomienda, tanto en formato PDF como en formato JPG. Allí en los planos en PDF se pueden bajar los planos completos, incluyendo los detalles de cunetas y de filtros, entre otros aspectos, y con todas las especificaciones técnicas requeridas para la implementación y poder determinar adecuadamente el presupuesto de obra. Entonces, con esta diapositiva terminamos la presentación. Terminé un minuto antes de lo previsto. Y muchas gracias por la atención y vamos a estar atentos enseguida pues, a todas las dudas y preguntas
que podamos atender en el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero César Hidalgo. Ahora vamos a hablar también con el director general Juan Esteban Gil, que tiene algunas aclaraciones que hacer acerca de esta cartilla. Director. Bueno, muchas gracias, profesor César Hidalgo, al profesor, al decano Carlos, a nuestro profesor Mario, quien también participó en la cartilla, y a todo ese grupo de expertos que hicieron parte de este gran trabajo. Un tema muy importante, y es que toda esta gran presentación que nos ha hecho el profesor César Augusto Hidalgo es un trabajo condensado de una serie de expertos. Como pudimos ver al principio de la presentación, como unos 8 PhDs, magísteres, especialistas y personas en las diferentes especialidades que trabajamos con estas cartillas, lograron condensar toda una serie de componentes técnicos, que fue lo que observamos durante el desarrollo de esta presentación. Verificamos nosotros que el resultado, que fue ese video final que el profesor César nos explicó, pues tiene todo un componente técnico de soporte. En este momento tenemos conectadas casi 900 personas. En esas casi 900 personas, para informarles que esta cartilla es un desarrollo tecnológico, un desarrollo de innovación para nosotros garantizar el diseño de cunetas, el diseño de alcantarillas, el diseño de filtros, de box culvert, de obras de drenaje, puentes, pontones, pavimentos y estructuras de contención. Y desde ese punto de vista, con todo un componente técnico, el cual fue desarrollado por este grupo de expertos de una manera muy amigable, a través de nuestros aplicativos móviles, podemos nosotros garantizar la implementación en vías de bajos requerimientos técnicos, en vías de bajos volúmenes de tráfico, en vías en donde no hay complejidad para el desarrollo de este tipo de proyectos y donde obviamente así se formularán, así se postularán los proyectos, así se priorizarán, pero obviamente a la hora de intervenirlos, pues tendremos que hacer un aterrizaje en donde se harán unos chequeos adicionales. Pero lo importante es que esta guía nos contempla todo lo que tiene que ver con una preparación adecuada de los proyectos y se complementará con nuestro ejercicio que estamos haciendo con otra universidad, con la Universidad Nacional, por ejemplo, que estamos trabajando el tema de precios, estándares regionalizados, en donde con esa guía de precios, estándares regionalizados y esta app, pues ya vamos a tener precios estándares por regiones en el país, de tal manera que asociado a una actualización de especificaciones, asociado a esta app y asociado a esos precios estándares, vamos a tener no solo las cantidades de obra, los planos de diseño, sino que también vamos a tener presupuestos máximos. Y esto va a ayudar mucho a la contratación. Esto nos va a liberar y nos va a generar transparencia en todos los procesos de contratación. Entonces, sin más, quiero de esta manera agradecerle muy especialmente a la universidad. Tendremos una línea de apoyo desde la página web del Instituto Nacional de Vías. En la página web del INVÍAS, en este momento está publicada ya la cartilla, el link donde dice la cartilla para descargar. Quedará publicada también el día de hoy en los aplicativos móviles, o sea, desde la página web se puede descargar para los aplicativos móviles y con base en ello podemos nosotros ya tener nuestro aplicativo, empezar durante estos 15 días en toda la revisión, son bienvenidas las sugerencias que ustedes tengan, las recomendaciones, porque esperamos nosotros en 15 días adoptarlo como reglamento técnico desde el Instituto Nacional de Vías. Entonces, en 15 días ya lo volvemos norma técnica, lo volvemos reglamento, de tal manera que esto se complemente con las demás normas que actualmente estamos avanzando. En el chat veo que hay unas preguntas. Al final tendremos un espacio para resolverlas. Al final tendremos un espacio en donde podemos compartir algunas de ellas con los profesores, con
todo el equipo de trabajo. En este momento le vamos a dar la palabra a tres personas muy importantes que son partícipes también y con las cuales venimos trabajando en diferentes áreas de acción desde el instituto. A nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al ingeniero Germán Pardo, a nuestro director de Infraestructura de Planeación Nacional, al doctor Jonathan Bernal, y a nuestro general Sepúlveda, quien es el comandante del Batallón de Ingenieros, quienes ellos darán un mensaje, darán un mensaje en torno a este trabajo, pues que se viene adelantando y que estoy seguro que es de muchísima utilidad. Hoy son 800, casi 900 personas que están conectadas, pero tendremos todos estos días para empezar a socializar, porque estoy seguro las diferentes formas de formular los proyectos se van a llevar a cabo en adelante basado en estas guías. Los proyectos que estamos formulando para el DPS, hablaré con la doctora Susana, porque y está participando aquí su equipo del Departamento de Prosperidad Social, para que desde ese punto de vista ellos empiecen a desarrollar toda la priorización de proyectos basado en esta metodología. Lo mismo con la ART, y aprovecho para darle un saludo muy especial al doctor Carlos Zambrano, quien es el que está al frente de la Agencia de Renovación del Territorio y con quien hacemos un trabajo articulado para realizar toda la conectividad en los municipios PEDED. También nos acaba de dar un saludo por el interno. Nuestro director técnico del Instituto Nacional de Vías, quien ha liderado todo este proceso de transformación técnica, el ingeniero Guillermo Toro, también aprovecho para darle un saludo muy especial. Y Catherine, continúa entonces antes de las presentaciones de nuestros compañeros y de los demás asistentes al evento. Director, así es. Iniciamos entonces con Jonathan Bernal, quien es el director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Muy buenos días y bienvenido a esta socialización. Bueno, muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, director Juan Esteban. Lo primero, y a todas las personas conectadas, lo primero es felicitar al doctor Juan Esteban, director de Invías, porque no solo nos da estas buenas noticias con el programa Colombia Rural y cómo podemos estar preparados desde el sector transporte para abordar este gran reto, sino también hace muy pocos días nos da la esperanza de tener una obra de infraestructura tal vez la más esperada por los colombianos, como es el túnel de la línea. Así que, más que palabras de felicitación y agradecimiento al doctor Juan Esteban. Lo primero es tal vez mencionar que claramente la red regional del país ha probado ser ese sistema arterial que comunica estas zonas urbanas con las zonas rurales, ser ese vínculo urbano-rural. Nosotros, en su momento, cuando participamos en la construcción del programa Colombia Rural, para nosotros era de la mayor importancia revisar estos criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. En los criterios técnicos revisábamos, por ejemplo, cuál tráfico tenía la vía, estos bajos volúmenes de tráfico en vías terciarias, cómo los clasificábamos y le dábamos una jerarquía a estas vías. En criterios económicos, y lo revisábamos recientemente con el viceministro de Agricultura, cómo era importante identificar estas apuestas productivas de los territorios y poder priorizar este tipo de infraestructura. Esto se vuelve clave. Y al final, también con la Dirección de Desarrollo Social, trabajamos en la georreferenciación de las escuelas y colegios en las zonas rurales. Así que hoy tenemos un sistema georreferenciado que permite puntuar estas vías una jerarquía de la mayor a la menos importante en cada uno de los territorios de nuestro país. Esto no está aislado, este esfuerzo que presenta hoy el equipo de Invías no está aislado de la política pública, una política que formulamos en el año 2016 a través del COMPES 3857, que nos da esos criterios técnicos de cómo priorizar, pero también cómo cofinanciar. El doctor Juan Esteban lo mencionaba y la viceministra con el programa Colombia Rural, no solo pensamos en el alcance técnico, sino en el esfuerzo de contrapartida. Y este sí que es un criterio de avanzada, no es lo mismo que un municipio de primera categoría que tiene mayor posibilidad de aportar recursos se mida de la misma manera que uno de cuarta categoría. Esto no tiene sentido y en el programa Colombia Rural lo hicimos realidad poniendo estos criterios técnicos, pero que además venía de un ejercicio tal vez de los más
rigurosos del sector transporte en cuanto a jerarquización vial son los planes viales departamentales. Un esfuerzo que se hizo de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Transporte, que le daba la puntuación a cada una de las vías secundarias, que fue un insumo muy importante al construir Colombia Rural. Pero además, creo que en el concepto que hemos venido trabajando desde el DNP y claramente con el liderazgo del sector y del Invías, es pensar en que las vías terciarias no son solo carreteras. Y en eso Juan Esteban ha sido muy insistente en que no solo deberíamos tener Colombia Rural, sino Colombia Fluvial. Y eso es lo que hace el Plan Nacional de Vías de Integración Regional. También tenemos vías terciarias que son los ríos, pero también tenemos vías terciarias aéreas que las sirve Satena. Y esto es lo que hace el Plan Nacional de Vías de Integración Regional, que hoy ya está inmerso en este gran programa lanzado el año pasado. Y esto de una u otra manera demuestra la robustez técnica y todas las lecciones aprendidas que se han aplicado en este entorno. Cerraría tal vez diciendo en términos de recursos cómo se ha venido comportando el país. El pico máximo de inversión del país fue sobre el año 2013 con aproximadamente 800 mil millones de pesos de inversión nacional. Lo que vamos a lograr y lo que está logrando ahora el sector transporte es poder tener hasta 1 billón de pesos anuales. Esto es más que el histórico, y tener herramientas como las que se están presentando hoy es estar completamente preparado para la inversión de recursos. ¿Cómo esperamos recibir estos recursos? Del orden de 750 mil millones de la sobretasa a las entidades financieras aprobadas por la última ley de crecimiento económico. Pero también un artículo muy importante que quedó por ley es que se destinen al menos 500 mil millones por vigencia bianual para la intervención de red vial terciaria en los OCAPAS. Así que resaltaría tal vez 4 artículos del Plan Nacional de Desarrollo que también le apuntan a las vías terciarias. El artículo de nuevas tecnologías para que Invías pueda probar nuevas tecnologías a través de los diferentes contratos que tiene esta entidad. Pero también un esfuerzo muy importante que hicimos con el Ministerio de Ambiente, con el Ministro de Ambiente directamente, de generar una especie de fast track para la habilitación de canteras en las entidades territoriales. Esto fue muy importante, fue un esfuerzo grande que nos dimos en el Plan Nacional de Desarrollo. También, y como lo mencionaba el director de Invías, y que creo que lo va a mencionar el general en el Batallón de Ingenieros Militares, la posibilidad de eliminar la intermediación entre el Invías y los ingenieros militares, que antes se hacía a través de FONADE, hoy ya lo permite la ley que lo haga directamente Invías en el ejército. Y finalmente un artículo que es muy importante, y es que de los que se estiman hoy los 142 mil kilómetros, 100 mil kilómetros son de las entidades, de los municipios y un tanto más de los departamentos. Así que al final este es un reto principalmente de los territorios, y tenemos también un artículo que le permite al Invías intervenir red que no sea de su propiedad. Finalmente, pues esta estrategia de las cartillas y de la aplicación de Colombia Rural que hoy nos presentan hace una sinergia completamente importante con un lanzamiento que hicimos hace poco también en compañía del doctor Juan Esteban, y es este ABC para nuevos mandatarios para las vías regionales, donde está una caja de herramientas y donde esperamos, doctor Juan Esteban, que lo podamos involucrar a este ABC que tenemos colgado en el DNP, que al final permite esto. Nosotros hemos estimado que el proyecto tipo podría disminuir hasta 50% los costos y hasta el 70% los tiempos de aplicación. Así que con esta app seguro esos tiempos y esos costos aumentará el porcentaje. Cerraría finalmente pensando o dejando la reflexión que al final tener este acceso a la información de las entidades territoriales permitirán avanzar de una manera más expedita hacia poder intervenir los 140 mil kilómetros de red vial estimada. Pero les adelanto también que venimos trabajando con Invías en un algoritmo con inteligencia artificial georreferenciando vías a través de imágenes satelitales, y lo que hemos encontrado es que tenemos más de 200 mil kilómetros de red en el país, así que el reto se amplía bastante más. Así que muchas gracias por la presentación, gracias doctor Juan Esteban, y como siempre cuenta con todo el apoyo del DNP. Jonathan, muchísimas gracias, doctor Jonathan Bernal, el director de nuestro director de infraestructura en el Departamento Nacional de Planeación. Y como lo mencionó, esto es un trabajo y por eso la presencia de él acá, la presencia del Viceministerio de Infraestructura,
Esto es un trabajo totalmente coordinado y articulado como una estrategia del Gobierno Nacional, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde las políticas sectoriales que se han venido estableciendo desde Planeación Nacional y todo ese andamiaje, digamos, institucional que hay detrás de para lograr que hoy podamos nosotros tener este tipo de herramientas que facilitan la gestión de las entidades territoriales y obviamente de la nación, pero adicionalmente que se complementan con todo lo que comentaste, Jonathan, de los diferentes trabajos que estamos haciendo en otros aspectos, en inteligencia artificial para los inventarios viales, en los campamentos viales con las universidades, en los trabajos de innovación, en las ruedas de innovación para incorporar los nuevos productos las pruebas piloto que estamos haciendo con la Universidad del Cauca y con otras universidades del país, y con una serie de emprendedores a nivel nacional, innovadores que tienen nuevas tecnologías, con todo lo que estamos haciendo en sostenibilidad, gestión del riesgo, fuentes de materiales. Entonces, todo esto se complementa bajo las otras estrategias que se llevan a cabo para garantizar esa verdadera transformación técnica, como lo mencionaba en un principio. Recordemos que la modernización de la infraestructura no es solo hacer carreteras, puentes y túneles. No, la modernización de la infraestructura se da haciendo eso, pero se da también llevando a cabo una transformación técnica con todos estos programas que estamos comentando y se da con un fortalecimiento institucional que va de la mano de todos los programas que mencionaba en un principio. Entonces, un agradecimiento muy especial, Jonathan, por ese trabajo conjunto que de manera permanente estamos realizando. Obviamente, esto era parte del ABC de todas las de todos los elementos que tienen los mandatarios para realizar la gestión en sus diferentes competencias a cargo del tema de infraestructura y continuaremos trabajando para que todos estos elementos técnicos de fortalecimiento a la gestión, de transformación técnica a la gestión, sean totalmente innovadores al servicio no solo del INVIAS, de todas las entidades del Estado, de cualquier orden, porque esto nos sirve no solo para las entidades de orden nacional, nos sirven para las gobernaciones, nos sirven para los municipios, nos sirve hasta para grupos privados que se encargan de desarrollar tipos de proyectos con todo este tipo de necesidades, y todo ello ayudará al fortalecimiento y a esa actualización y a ese robustecimiento técnico que estamos otra vez logrando desde el Instituto Nacional de Vías para el beneficio y la eficiencia en las diferentes intervenciones. Entonces, Jonathan, muchas gracias y ahora le damos ingreso a nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al ingeniero Germán Pardo, para que también le envíe un mensaje a todos los asistentes al evento. Ya son más de casi 900 asistentes que tenemos en este momento, ingeniero Germán. Muy buenos días. Buenos días, estoy tratando de... ¿Sí se te escucha? Ahora sí se me escucha. Sí, señor, se te escucha perfectamente. Bueno, muy buenos días a todos, señor director. Felicitaciones a todos los miembros del grupo que consolidó este proyecto. Hoy es un día realmente especial para la ingeniería. Hoy es un día donde el INVIAS ha vuelto a poner en primer lugar a los ingenieros residentes rurales. Hoy los ingenieros tienen una nueva herramienta. Es una sinergia entre la tecnología y la ingeniería. Hoy tenemos un proyecto trascendente, el realce que se le va a dar al ingeniero rural, y por eso también es importante tener al general Sepúlveda, porque los ingenieros militares, como se lo he dicho siempre, son los primeros que llegan a las regiones apartadas a tomar decisiones. Este tipo de herramientas, lo que nos está diciendo con ese impulso que le está dando el director del INVIAS, el doctor Juan Esteban, es que se puede mejorar todo en la infraestructura nacional a nivel de la Colombia rural a través de este tipo de tecnología. Yo sé que el INVIAS está trabajando no solamente en este proyecto, sino en mejorar toda la plataforma tecnológica, y eso es lo que hace que una Colombia rural progrese más rápidamente. Hoy, con el tema de la pandemia, nos estamos dando cuenta lo fundamental que es la tecnología y las redes informáticas. Y este proyecto nos vuelve a ser ingenieros de verdad.
Le comentaba yo al director hace unos días que recordábamos nuestra historia de los ingenieros importantes de caminos vecinales y del ministerio de hace muchos años, y esta es una herramienta que los va a volver a poner en primer lugar. Hoy está el INVÍAS reconociéndole a los ingenieros del campo, a los ingenieros rurales, toda su potencial, todas sus herramientas. Vamos a poder tomar decisiones con esta herramienta que está poniendo al servicio de esta gran investigación. Sé que poco a poco esta herramienta va a ser mejorada con el sistema BIM, con sistema tecnológico en tiempo real, y el INVÍAS se vuelve la entidad líder en el país en promover a la ingeniería nacional. Esto le va a dar un impulso muy grande a los ingenieros recién salidos en las universidades. Vamos a tener unos criterios claros para determinar lo que vamos a hacer a nivel de están entrando una llamada de limpias a nivel de tecnología. Ya le voy a contestar al de limpias. Una promoción tecnológica. Ayer estábamos viendo cómo grandes aplicaciones robustas de tecnología van a mejorar la ingeniería, y esta aplicación que ustedes desarrollan hoy pues va a ser la cartilla. Yo creo que vamos a tener que en todas las universidades crear un curso en el último semestre para que los muchachos que vayan graduándose tengan acceso y entiendan rápidamente. Tal vez, no sé si lo tienen, pero les recomendaría que cuando uno ingrese a la aplicación pueda incluir su matrícula profesional y quedamos de una vez conectados con quién está trabajando cada uno de los temas cuando ingrese a la plataforma. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues felicitarlos nuevamente, decirles que vamos a ayudarles a la socialización de este proyecto. El ingeniero rural se va a volver un ingeniero fundamental en la ingeniería del país, y a todos los alcaldes de todos los municipios del país, esta va a ser la herramienta fundamental para interactuar, para tener acceso a información en tiempo real, clasificada. El tema de tener todos los puentes y todas las vías y todas las alcantarillas en tiempo real conocidas por todos nosotros. Los grupos de asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en tiempo real van a poder asesorar a los ingenieros que lo requieran. Y bueno, esto va a ser una revolución del campo, de la ruralidad y de las vías terciarias de este país. Doctor Juan Esteban, felicitaciones de parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y estamos listos a seguir colaborándole en todos sus proyectos. Felicitaciones. Ingeniero Germán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, muchas gracias por sus palabras, y efectivamente esto es lo que... llegarle al campo, llegarle a esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada, que muchas veces se queda en la ilusión y se queda en el sueño, el querer mejorar una vía por falta de un diseño, por falta de tener una estrategia de planeación de un proyecto, por falta de una serie de elementos que hoy vamos a facilitarlas, pero que de manera adicional ese ingeniero rural se va a complementar con algo muy importante, ingeniero Germán, y es que lo vamos a complementar con un programa que también es de nosotros, que ustedes nos lo han acompañado y lo hemos desarrollado con la Escuela Colombiana de Ingeniería y con otras universidades, y es el programa de los campamentos viales. Y es a través de los convenios con las universidades, los estudiantes de últimos semestres, se van a hacer su año rural, su semestre rural, trabajando por la infraestructura del país. Entonces, con un aplicativo que también desarrollamos para ellos, georreferenciar las vías terciarias de los municipios. Y adicionalmente, con este aplicativo se complementa el diseño de este tipo de obras en los municipios. ¿Y con quién? Con nuestros ingenieros recién egresados de las universidades. Entonces, de esa manera es que logramos nosotros complementar todos los componentes de la ingeniería rural, el campo, nuestros ingenieros recién egresados, para que aportemos nosotros a la equidad por un sector que ha estado abandonado históricamente, y es nuestra ruralidad. Nuestra ruralidad necesita de ese desatraso, y esta, sin duda alguna, es una herramienta para aportar y para acercarnos a todos ellos. Entonces, ingeniero Germán, muchas gracias por
ese trabajo conjunto que permanentemente estamos realizando con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Gracias por sus palabras y espero pues que con las diferentes actuaciones que tenemos en las regiones a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las diferentes regionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros podamos obviamente verificar que nos puedan ayudar en la revisión, pero también podamos implementarla a futuro con este trabajo conjunto. Y gracias pues por todo el trabajo que tenemos articulado en otros aspectos importantes. Por ejemplo, lo que hicimos con el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio y muchas otras cosas de seguimiento técnico, de asesoría técnico y de acompañamiento que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como ente consultivo del gobierno y específicamente como ese partner técnico del Instituto Nacional de Vías, lo hemos venido haciendo para el beneficio integral de las regiones. Entonces, Catherine, le damos la entrada a la sección de preguntas o qué seguiría a continuación. Así es, director. Vamos a empezar entonces con el espacio de preguntas, inquietudes de todas las personas, más de 900 personas que se conectaron en el día de hoy. La primera pregunta, ¿esta cartilla en cuanto a la construcción de placas huellas reemplaza a la guía de diseño pavimentos con placa huellas de octubre 2017 del INVÍAS? Se la dirijo al ingeniero Ricardo Corredor, por favor, del Instituto Nacional de Vías para que nos responda. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a todos los asistentes. Efectivamente, lo que busca esta cartilla es mejorar la resolución del 2017. Entonces, esta sí modifica y actualiza. Una vez nosotros saquemos la resolución, que después de esta reunión, nosotros vamos a emitir la resolución de la cartilla nueva. Gracias, ingeniero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El manual solo permite el uso de cemento y cal para estabilización de suelo o permite estabilizantes no convencionales? Esta pregunta se la dirijo al ingeniero César Augusto Hidalgo de la Universidad de Medellín. Sí, efectivamente, en este momento la cartilla solo permite esos dos tipos de estabilización, dado que no existen hoy día especificaciones técnicas y normas que nos permitan incluir de una manera, digamos, formal otras técnicas que pueden eventualmente ser funcionales, pero que no están lo suficientemente documentadas y normalizadas. Ahí es importante mencionar, para complementar la respuesta de nuestro profesor César, y es que la cartilla obviamente pues hoy responde a esos requerimientos, pero en el Instituto Nacional de Vías estamos trabajando en las ruedas de innovación y sostenibilidad y en la normalización de las nuevas tecnologías. Nos han llegado más de 220 nuevos productos, los cuales ya los tenemos categorizados, sacamos una resolución de parte del INVÍAS para definir el protocolo y estamos trabajando de la mano de la Universidad del Cauca para garantizar el inicio de la implementación de muchas de estas tecnologías con miras a la normalización. Entonces, como lo dice el ingeniero César, nuestro profesor César, y es una vez estén normalizadas, una vez tengamos la norma técnica, pues obviamente la podremos nosotros incorporar en nuestra cartilla, toda vez que será de actualización constante y en nuestro aplicativo. Por ahora, como estamos implementando nuevas tecnologías, tramos piloto. En algunos sectores ya estamos verificando desempeños de esas tecnologías. Todo eso se hace en marco de un protocolo de implementación de nuevas tecnologías, lo que finalizará con la norma técnica que se podrá utilizar y que una vez la tengamos lista, pues la incluiremos en los aplicativos. Listo, director. Y continuamos con la última pregunta. ¿Se podrían presentar proyectos al Sistema General de Regalías usando solamente la cartilla tipo INVÍAS? Esta va dirigida para el ingeniero Ricardo Corredor. Esta cartilla se trabajó también en articulación con el Departamento Nacional de Planeación en el proyecto tipo que en este momento el DNP está desarrollando. Esta va a ser un insumo para la presentación de estos proyectos en regalías. Entonces, de esta forma, los secretarios de infraestructura, los secretarios de planeación la van a poder utilizar
para desarrollar más fácilmente estos proyectos que ustedes presentan a regalías. Entonces, en asocio con ese proyecto tipo que el Departamento Nacional de Planeación, esta cartilla está incorporada dentro de esa nueva actualización que sale en este momento. Ingeniero, muchísimas gracias. Director, no sé si quiera decir unas palabras para despedir esta socialización. Muchas gracias a todos los asistentes, a los casi 900 asistentes que estuvieron conectados el día de hoy. Muchas gracias al Viceministerio de Infraestructura, al Departamento Nacional de Planeación, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y muy especialmente un agradecimiento a la Universidad de Medellín, en cabeza de nuestro profesor Carlos, de nuestro profesor César, de nuestro profesor Mario y de todo este grupo de expertos que nos acompañaron en el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias por este espacio de socialización y esperamos entonces en adelante, en los próximos 15 días, ya hoy está publicada, en los próximos 15 días, tener esta cartilla y todas las observaciones que sean necesarias pues a través de la página web, empezar a observarla, implementarla, una vez la volvamos norma técnica, que sea de uso frecuente en todas las intervenciones en el país. Ahorita nos vamos a conectar en un Facebook Live, en donde a través de ese espacio, pues trataremos de hacerlo más interactivo, trataremos de poder generar un proceso más conversacional con las personas que y con todos los que se puedan conectar y donde resolveremos también inquietudes y presentaremos de manera muy general lo que es la cartilla. Entonces, agradecerles a todos los asistentes, les deseo un feliz día y utilicemos esta herramienta virtual en marco de este proceso que estamos viviendo actualmente por la emergencia sanitaria, en donde la transformación digital ha sido una fortaleza esencial y marcará esa nueva realidad. Esa nueva realidad que empezamos todos a vivir en torno a estos ambientes virtuales y esta, sin duda alguna, es una herramienta que nos facilitará todos esos espacios. Un agradecimiento muy especial, Catherine, para ti también y para todos los asistentes y los compañeros del Instituto Nacional de Vías, quienes estuvieron detrás de este desarrollo que hemos presentado para beneficio de todos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Feliz día para todos. Muchas gracias, hermano.